Pocas veces en la historia latinoamericana, un líder de una de las naciones de Latinoamérica trascendió tanto las fronteras para volverse latinoamericano como lo hizo Hugo Chávez. Hoy, acá en Argentina, específicamente en Buenos Aires, en la Villa 2124, una de las más grandes de la ciudad, se encuentra la propia presidenta de la nación, junto con el pueblo, en una misa multitudinaria recordando a Chávez a un año de su muerte. Nos encontramos con quien se denomina un cura villero, el padre Facundo. ¿Qué representa estar dando misa en este momento frente a la presidenta de la nación y recordando a Hugo Chávez para usted? Bueno, es un gran honor, ¿no?, que la presidenta visite nuestros barrios pobres, y recordando a Hugo Chávez, que tanto, como dijo el padre Toto recién en la homilía, abogó por un socialismo cristiano, ¿no? Para nosotros es uno de los ejemplos de trabajo y de compromiso con el pueblo, ¿no? Así que para nosotros es una alegría también poder recibir a la señora presidenta, a sus ministros. Esta, como decimos siempre, esta es la casa de todos. Y realmente para nosotros y para nuestro barrio, para nuestro pueblo, ustedes lo ven, es realmente algo muy lindo, ¿no? Tuvimos la experiencia hace poquito de la apertura de la Casa del Bicentenario acá, con la presencia del Ministerio de Cultura en una villa. Eso es inédito, ¿no? Siempre abogando los curas de las villas justamente para que nuestros barrios puedan tener acceso a distintas entidades o derivados del Estado, ¿no? Y que realmente el Ministerio esté acá, que realmente el Estado esté de algún modo presente. Todavía falta mucho, lógico, ¿no?, porque son muchas las necesidades y demás, pero realmente es algo que siempre es ocasión de celebrar. ¿Qué representa para vos Hugo Chávez para este momento de nuestra América? Bueno, Hugo fue un ícono de la lucha y de la construcción de esta patria grande, maravillosa, que soñamos. Y para nosotros Chávez, al igual que Néstor, al igual que Cristina, representa un hito, un cambio muy fuerte en la política de América Latina, una esperanza para los jóvenes. Un hombre justo, un hombre que quería a los pobres, que luchaba por los pobres, quería la igualdad. Era un hombre, como le voy a decir, un hombre transparente. Hugo, junto con Néstor y con Lula, bueno, fueron los hacedores de páginas maravillosas de nuestra historia latinoamericana, como fue particularmente el No al Alca, y tantos otros hechos, ¿no? Aquel conflicto con Colombia, lo que nos pasó en Ecuador, bueno, una serie de hechos políticos que nos dieron a la militancia la posibilidad de soñar nuevamente con esa maravillosa patria grande que militamos muchas veces en silencio y a veces, tantas veces remándola contra la corriente. Bueno, a nosotros nos han demostrado que la política no está a favor, que existe una política para cambiar la vida de la gente, no a favor de las empresas, de las grandes corporaciones. Nos mostró un camino distinto, que se puede transformar la realidad, que hay esperanza, que se pueden cambiar las cosas. Tanto Chávez como Néstor como Lula y como los que vinieron después, fueron no solo soñadores, sino constructores de esa patria grande, y hoy la verdad que a Hugo lo queremos recordar con todo el cariño militante que se merece, además, un maravilloso presidente para una Venezuela que después de mucho pelear, después de mucho trabajar, después de mucho militar, tanta y tanta gente, bueno, empezó a construir una alternativa popular en un país donde, bueno, los recursos del petróleo se los llevaban cinco locos y había cinco que le iban bien y las amplias mayorías populares le iban muy mal. Así que es un dirigente y un héroe popular recordado por toda la militancia latinoamericana que nos vemos obligados a imitar su ejemplo donde nos toca militar a cada uno de nosotros. Esto está a la altura de Juan Domingo Perón, de Bolívar, de San Martín. Ha marcado realmente un cambio de época. Ha vuelto a tomar las banderas que se creían a lo mejor perdidas, y a veces cuesta creer que caiga alguien, una persona de la nada, y vuelva a tomar eso que hace 200 años por lo que se peleaba, que es la libertad, que es la igualdad, la justicia.
hoy en pleno siglo XXI alguien haya vuelto a tomarlas. ¿Cómo te parece que repercutió su desaparición física en el momento político de nuestra América? Bueno, yo creo que hay varias cosas ahí para pensar. En Venezuela muchos creían que su desaparición iba a significar que en aquel país finalmente terminara esa expresión nacional y popular, y la verdad que no pasó. Finalmente Maduro no solo logró sortear en aquel momento la primera elección, sino que justamente lo que vemos hoy en Venezuela y los conflictos que vemos hoy en Venezuela tienen que ver con que Maduro consolidó su poder en las últimas legislativas. Así que, bueno, lo que soñaban que se iba finalmente a terminar ese proyecto nacional y popular no lo lograron concretar. Y me parece que en el resto, para el resto de la militancia latinoamericana, bueno, para nosotros fue convertirlo en un ícono de nuestra lucha, en un héroe popular, esto que decía recién, un héroe, un tipo en el que nosotros queremos vernos y copiar cada una de las cosas que hacía, ¿no? Encima, muy poco tiempo después de la de Néstor, perdimos dos grandes de la patria grande. Nos dolió mucho porque para nosotros es como un padre. Cada uno de estos líderes es un poco nuestro padre. Nos enseñan el camino día a día, nos dejaron muchas enseñanzas. Por supuesto, sí, dolió, pero bueno, nosotros mediante la militancia creemos que cada día seguimos levantando sus banderas, la enseñanza que nos dejaron. Yo rezaba por él, no quería que muera. Yo siempre decía, ojalá que nunca muera, pero un hombre bueno como este, Dios la quiere en el cielo, ¿eh? Un vecino trae un humilde regalito de la Virgen de Calbumé. Oscar, nuestro vecino acá del frente, le regala la Santísima Virgen de Calbumé, a la que la señora presidenta de la nación debe siempre ponerla el cariño y la bendición de la Virgen de Calbumé. Y vamos a rezarle un Ave María a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen de Calbumé, ruega por nosotros. Queremos agradecer a todos los vecinos por esta presencia, a todas las autoridades, al embajador de Venezuela que está presente también acá con nosotros, que nos honra mucho. ¿Qué aporte puede hacer a su juicio el cristianismo para este nuevo momento latinoamericano? Bueno, Latinoamérica nació con el cristianismo, ¿no? Vamos a decir que hace los primeros evangelizadores, que tanto bien hicieron en los a los pueblos, ¿no? Trayendo, bueno, la fe, y por supuesto, además de traer la fe, recuperando la cultura y conservando la cultura, ¿no? Tenemos el ejemplo de las reducciones jesuíticas, cuando de algún modo protegiendo de los encomenderos a los aborígenes y fomentando la cultura propia de los indios. Bueno, realmente eso realmente ha sido toda una historia de que tuvo luces y sombras, sin duda, y que yo creo que hoy por hoy el cristianismo y el catolicismo particularmente, este catolicismo y este cristianismo que está presente en los barrios, ha estado desde sus orígenes en los barrios, ¿no? Los curas de las villas han tenido en la historia reciente, por lo menos de nuestra ciudad, una presencia muy importante en los barrios pobres, hasta han dado su vida, ¿no? Recordando al padre Carlos Mujica, pero también recordamos en Latinoamérica a obispos que han sufrido mucho por estar junto al pueblo, ¿no? Recordando al salvadoreño Romero, padre obispo asesinado, recordando a Monseñor Angelelli, ¿no? Recordando a tantos. Y así también con el ejemplo de muchos catequistas que han dado su vida en estos barrios y en las épocas más difíciles de nuestra Argentina, por ejemplo, que han sido secuestrados, que han sido desaparecidos, catequistas, gente del movimiento Scout, de movimientos religiosos,
religiosos, religiosas, que hoy de algún modo se hacen presentes en esta celebración. ¿Acaso solo las palabras sean tanto o más constructoras que los ladrillos? Las palabras de Hugo Chávez construyeron también esto. Lejos, a miles de kilómetros de Caracas, también se lo recuerda. En Buenos Aires, como en muchas otras capitales del mundo. Acá, en la Villa 21 de la ciudad de Buenos Aires, una de las más grandes de todo el país, su palabra, interpretada por el pueblo, escuchada, repetida, cantada, para siempre, para la eternidad. La gente se amontonaba para ver la otra. Nos encontramos con representantes del Frente Guazú en la República Argentina, paraguayos ellos, por supuesto, acá recordando a Chávez a un año de su muerte. ¿Qué representa, compañera, Chávez en este momento de América Latina? Compañero Hugo Chávez, para América Latina es un líder, es un compañero que representa la lucha, la causa social, y es un líder latinoamericano. Hugo Chávez para nosotros es un símbolo guía para toda Latinoamérica en la construcción de un nuevo rumbo para una mejor vida para todos los pueblos latinoamericanos. Creo que la derecha de alguna manera esperaban otro resultado después de la muerte de él, pero creo que el pueblo está muy consciente y está luchando en contra del gran imperio, que sabemos que es el norte. Considerando la figura del compañero Hugo Chávez, la política latinoamericana, tenemos que tener en cuenta la propuesta y el trabajo que se está realizando a través de la UNASUR, la CELAC, y unir esta patria grande y bueno, y sacar adelante que todos tenemos el mismo objetivo como latinoamericanos. ¡Viva el Paraguay! ¡Viva América Latina! ¡Viva Chávez! Acaba de concluir una misa en homenaje a Hugo Chávez a un año de su muerte aquí en la Villa 2124 de la ciudad de Buenos Aires. Con la presencia de la presidenta argentina y algunos ministros y muchísima cantidad de pueblo, hemos recordado a Chávez y hemos visto que su figura sigue viva, como un corazón que late, como el corazón latinoamericano.